es un círculo o un aro, no sé cómo ustedes le llamen para hacer una coronita. Esta coronita yo la compré ya hace tiempo en Dollar Tree. Ahí pueden encontrar todos estos materiales. La verdad que no se va a gastar uno nada. También este algún listón que tengan para hacer algún moño. Yo estos me sobraron de los pinos que hice. Que por cierto si no los han visto les voy a dejar aquí en la cajita de información el link para que vayan y lo vean. También vamos a estar ocupando esto, no sé cómo se llama, pero bueno, ya ustedes lo pueden ver. Y alguna decoración, yo estoy usando este búho que también lo compré ahí en Dollar Tree, pero igual, si ustedes quieren ponerle, no sé, algún otro adorno, está perfecto. Estas bolitas que las venden en una bolsita que trae de varios colores, bueno, yo solo voy a estar utilizando las blancas, vamos a simular como si fuera nieve, y voy a estar utilizando silicón caliente y pues bueno lo primero que yo voy a hacer es ir poniendo todo nuestro alrededor esta cosita verde cómo le llama no sé cómo se llama pero bueno voy a estarsela poniendo todo alrededor de nuestra corona Ahí ustedes le van acomodando para que pues no se vean huequitos. Como ven, a mí me faltó un poquito. No me faltó mucho, pero bueno, ahí lo traté de ir acomodando. Y después voy a estar haciendo mi moño que yo lo había hecho. Así es que simplemente yo lo hago bien fácil. Yo sé que a lo mejor ustedes lo hacen mucho mejor que yo, pero yo, esta es la forma que yo lo hago y ya simplemente nada más le pongo hilo alrededor y así simplemente lo pego claro que lo acomodo mejor verdad para que pues se vea como un moño pero más o menos les estoy dando la idea como yo lo hago así súper fácil y pues me quedó algo así como ven pues yo aquí ya lo tengo simplemente corté unas hojitas y estas cositas bolitas rojas que no sé cómo se llama si alguien sabe por favor díganme y bueno esto simplemente se lo pegué allí en medio como le digo, estos listones me sobraron de los pinitos. Y ahora voy a pasar a pegarlo. Yo lo voy a pegar de lado, chicas. Este... Traté, traté de ver muchas opciones, pero bueno, esta fue la que más me gustó. Pegarlo de lado. Y ahora voy a estar pegando pues nuestro búho. Este lo voy a pegar en medio. Y así quedó y como pueden ver aquí yo puse todos este, nuestros bolitas antes de pegarlas para así yo ver más o menos cómo quedan entonces yo les recomiendo que primero las pongan las acomoden como a ustedes les vayan a gustar y si porque si las pegan antes bueno qué tal que no les gustó entonces mejor pónganlas así poco a poco y ya que ven el resultado entonces si les gusta pues entonces comiencen a pegar así como yo estoy haciendo. Y por último voy a agarrar un pedacito de este hilo, o mecate, no sé ustedes cómo le llamen, y lo voy a estar poniendo en la parte de atrás de nuestra coronita para así poder colgarla en la puerta. Y pues así de fácil quedó nuestra coronita, chicas. Como ven, pues no gastamos muchísimo dinero. Simplemente con unos 5 dólares pudimos hacer todo esto. Y creo que hasta con menos, porque muchas cosas a veces ya las tenemos en casa. Entonces podemos darle un diferente uso. Y para nuestro siguiente <coughs> DIY, vamos a estar utilizando este botecito, cubetita. No sé ustedes cómo le quieran llamar. Esta yo la compré en Walmart. Para hacer un DIY también que por aquí también se lo voy a estar dejando en el canal. Si no lo han visto es de, uh, de San Valentín. Así es que pues como ven pues ya eso ya lo tiene pegado. Y por aquí les voy a estar poniendo una foto que a mí me gustó mucho. Este adornito que yo lo vi en Target y costaba creo que 6 dólares. 5.99, bueno 6 dólares. Igual dirán pues no es mucho 6 dólares pero bueno si uno ya tiene... Alguna, no sé, tacita blanca o, o algo donde hacer un, este, un florerito. Bueno, pues para qué vamos a gastar en el florero? Simplemente, pues podemos comprar estas cositas rojas en Dollar Tree. Yo compré tres y esas me funcionaron. Así es que, como quien dice, pues me ahorré tres dólares. Así es que simplemente las voy a estar cortando. bueno, chicas, como ustedes pueden ver, pues ya que corté nuestros arreglitos, no sé cómo se llama esto, de verdad, necesito que buscarlo para saber cómo se llaman estas cositas rojas. Pero bueno, a los estoy poniendo simplemente por la parte de afuera y los voy acomodando. Y dejé unos más larguitos para ponerlos en la parte de adentro. Ya ustedes, como les digo, lo van acomodando. Simplemente tengan mucho cuidado porque estas cositas, si las aplastas mucho pues se hacen feas verdad entonces también se les pueden llegar a caer y pues vean qué bonito quedó a mí me encantó la verdad y pues por 3 dólares estuvo más que perfecto ahora para arreglar también nuestro baño que no se vea así nada feo voy a estar haciendo este adornito para nuestro papel de baño que cuando vengan tus invitados la verdad le va a gustar muchísimo y como con cosas la verdad súper económicas este yo lo compré en Walmart por 98 centavos y pues ya las demás cosas ya las tienes tú, el papel pues ya lo tienes tú, algún hilito, yo imagino que a lo mejor también muchas de ustedes también han de hacer cositas así. Entonces, pues igual a lo mejor hasta no tienes que gastar nada. Yo el año pasado decoré en blanco y dorado y plateado, creo, no me acuerdo bien. Entonces, no tenía nada rojo, por eso es que ahorita estoy comprando más cositas rojas, pero igual pues no muchas, ¿verdad? Así es que pues lo único que estoy haciendo es ponerle todo alrededor de nuestro hilo. Yo le puse 10 vueltas chicas y como ven pues aquí hice mi moñito. Simplemente lo voy a estar cortando un poquito en la parte de abajo para que así pues no arrastre y esté al nivel de nuestro papel. Como ven pues aquí está, nomás creo que me falta cortarle otro poquito más y pues pasamos a pegarlo. Vean qué bonito se ve. Simplemente ya así con el moño, creo que queda súper bonito. Entonces, este, ahorita yo le voy a cortar esas orellitas que. Pues no se ven bien, ¿verdad? Pero bueno, ahora nada más voy a estar poniendo mi florecita. O igual ustedes pueden ponerles algunas nochebuenas, que creo que también se va a ver súper bonito. Y para nuestro último día en voy a estar haciendo estos este, um, candelabros. Que yo ya tenía tres de estos, simplemente me hacía falta uno. esas velas también ya las tenía ahí, y lo que vamos a estar haciendo es igual ponerle alrededor, vamos a estar poniéndole este de este hilo también o mecate, como les digo, no sé cómo le llaman ustedes. Y chicas, yo le di más o menos creo que unas 10 vueltas. Simplemente me basé a los este, puntitos que tiene aquí. Así es que le di como entre 8 y 10 vueltas, pero igual les digo, ustedes ya verán, hay gente que le pone desde la mitad hasta abajo, hay gente que simplemente solo abajo, pero bueno, a mí me gustó cómo quedó nada más a la mitad, igual que no fuera muchísimo. Entonces fue lo que hice, nada más entre 8 y 10 vueltas fue lo que le puse. Y vamos a estar pegando por aquí. Y usted le puede poner algún adornito que tengan. Yo simplemente este, tenía como esta cosita y que trae las, este, las bolitas rojas. Entonces se las corté y corté como unas varitas también. Entonces fue lo que hice. Simplemente lo pegué. Como ven, les digo, es algo bien, bien sencillo, pero que al final pues se ve bonito. No es como algo muy tosco. Entonces son cosas sencillitas pero bonitas y aparte sin gastar tanto. Entonces eso me gusta. Vean qué bonito se ve. A mí me encantó la verdad. Y pues simplemente vamos a estar pegando nuestros candelabros. Y encima de este voy a voltearlo el otro. Así es que eso fue todo lo que hicimos. Espero les haya gustado. Díganme ustedes cuál de las cuatro cositas les gustó más o si ustedes también les gusta hacer este pues déjenmelo saber aquí en los comentarios y si quieren hacer alguna de esta manualidad, por favor, mándela por mi Instagram, que pues ya saben que pueden seguirme por allá. Así es que pues muchísimas gracias a todos por ver. Bye bye.